¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenas tardes. Esto es Bernal TV y hoy en Bernal TV nos vamos a dar uno de esos gustos que uno siempre está ansiando cumplir en la vida de los medios, en la vida periodística, en la vida de su casa, de la mía. ¿Sabe por qué? Porque vamos a hablar de algo muy especial. Vamos a hablar de integración, vamos a hablar de solidaridad. ¿Y sabe a quién tenemos del otro lado para hablar nada más y nada menos que de este tema? El señor Diego Torres. Diego, ¿cómo estás? Hola Claudio, un gusto saludarte y a través de Bernal TV, un saludo a toda la gente de Bernal, de toda esa zona que en mi juventud anduve mucho por esos pagos. Juventud, infancia, y entrada de juventud también. Bueno, ¿cómo va la vida? Bien, bien, por suerte en estos tiempos raros que estamos viviendo, disfrutando de estar en casa, es raro porque uno está acostumbrado a viajar. Y actividad todo el tiempo, pero bueno, creo que todos nos tenemos que de alguna manera reinventar, acomodar, y el hecho de poder tener el estudio en casa hace que uno pueda meterse a hacer música, generar cosas, proyectos, y esto es lo que vengo haciendo también en este último tiempo. Mira, utilizaste un término de reinventar, y ese término yo lo pensaba recién en lo que es Diego Torres en su carrera, cómo se ha ido reinventando. Y de la misma manera, en forma paralela, cómo se fue reinventando en base a los principios que tiene mamado desde muy chico. Diego empieza cantando desde muy joven, allá por La Marca. ¿Año? 89, 90, 91. 89, 90, bueno, fines de los 80, principios de los 90. Después comienza a evolucionar con una música realmente que nos fue ganando absolutamente a todos, hasta llegar al mundo, hacerse conocido en el mundo. Pero hay un momento en el cual los temas que abarca Diego en sus canciones empiezan a mandarnos un mensaje ya no tan relacionado con lo que es el amor de pareja, al cual le sigue cantando, por supuesto, sino que está muchísimo más metido con temas sociales, con temas de solidaridad y principalmente un tema básico, integración. ¿Me equivoco, Diego, o es así? Mira, no, para nada te equivocás, y a lo mejor corregirte de que siempre lo hice. Y ahora miro para atrás y digo, mirá, se ve que lo tenía claro. ¿Por qué? Porque Deja de pedir perdón, por ejemplo. Sí. Una canción donde el video está mi hermana Mariana, está Pepe Monge, actor, amigo. Me acuerdo perfecto. Yo hablaba de la gente que tiene que robar por necesidad, que la está pasando mal y que tiene que alimentar a su casa, a sus hijos, y el video cuenta esa historia. Claro. Y bueno, que incluso termina mal la historia, si no me equivoco, en el video. Termina, ¿no?, mal, pues lógicamente se lo terminan llevando preso. Exacto. Dejando a su familia partida, como en muchos casos que nos encontramos. Hermoso video. San Salvador es una canción también de tratar de estar mejor, de ese disco. Bien. Hablaba sobre el cuidado de la vida, sobre el cuidado del planeta, o sea. Y te digo que yo tenía esa consigna, y a veces con Cachorro López, me acuerdo, nos peleábamos, viste, que estábamos produciendo el disco, pues decía, no, mirá, y esta letra, no, pero vamos por acá, vamos por acá, vamos por allá. Y ya, naturalmente, en mí estaba esa inquietud de abordar diferentes temas. Como decís vos, una historia de amor, que son las más difíciles de escribir, uh-huh. o de desencuentros, de lo que atraviesa uno en la vida, y también todas estas cosas que, bueno, se fueron a lo mejor evolucionando con el paso del tiempo, como uno va buscando otros sonidos y tu voz va cambiando, uh-huh. y bueno, ese es el desafío, ¿no? Pero en esa búsqueda de sonidos, te conozco, bueno, sí, te conozco desde muy niño, sé que siempre estuviste hurgando por distintas variantes y variables musicales de las cuales evidentemente te fuiste nutriendo. Voy a contar un hecho que tuvimos en algún momento en Peralta Ramos, no sé si usted recuerda por allí, esa bella casa que estaba en Mar del Plata. Sí. En un momento yo te decía, che, hace mucho que no estás sacando nada. Y digo, con una paciencia, una paz, me decía, no, pero ¿sabés que sé manejar muy bien los tiempos? Y por supuesto que lo sabe manejar, y muy bien. Pero en ese momento ya estabas con Color Esperanza. ¿Me equivoco? Era más o menos por esa época, creo que por ahí estábamos. Y a partir... Sí, te escucho. Sí. Sí. No, contame. No, te decía, y yo me acuerdo que en esa época veía tu discoteca, pero llena
de todo tipo de música. Y uno después la escucha en tus temas. Sí, eso sí, sin ninguna duda, Claudio. Yo creo que la música que hago es el reflejo de toda la música que escuché, que escucho y que escucharé en mi vida. Las cosas que puedo tomar, que me gustan. Por eso desde que empecé mi música intentaba tener un horizonte amplio, un tema en el piano, un reggae, un tema un poquito más movido y una temática para acá y otra temática para allá y otra temática... Porque bueno, es ese abanico que es uno como persona, ¿no? Claro. Y hablando de los tiempos, siempre fui como bastante respetuoso de los tiempos propios y de los tiempos de la gente. Sí, lo sé. Y no caer en la sobreexposición, ¿no? Hoy las cosas han cambiado radicalmente, Claudio, y hoy las redes se te meten y es una exposición y las ves en las generaciones y uno las usa con la responsabilidad y el cuidado. Pero yo siempre sentí que cada vez había procesos y había etapas donde un año de repente estabas escribiendo, componiendo, trabajando el repertorio de ese disco, salía el disco y el disco te llevaba a hacer una gira de un año y medio, a veces dos. Uh-huh. Después había otro tiempo donde vos te preservabas y te preparabas lo que iba a venir. Yo siempre sentí que esos ciclos eran sanos, eran saludables. Uh-huh. para uno. Y ahí es donde entra el bosque, Peralta Ramos, Mar del Plata, una ciudad que sabes que me crié, no nací ahí, pero sí. Los abuelos tenían casa, me crié todo lo grande, tengo amigos, sobrinos, marplatenses. Y también salir de la ciudad, de la locura de la ciudad, que era algo que me empezó a pasar. Uh-huh. Siempre estar cerca de la naturaleza, y el bosque de Peralta Ramos, Mar del Plata, era mi refugio, era poder tener una vida diferente, como la que me han criado, una vida de ir al supermercado, de ir a... de conocer a la gente, de ir al bar donde te conocen, esa vida más del interior que a mí me gusta mucho, ¿no? Y bueno, y ahí sí grabé muchos discos en esa casa, porque me había montado el estudio ahí, sí, y hacía viajar a la gente que trabajaba conmigo. Así es. Y ahí hice el disco Tal Cual Es, donde está La Última Noche, donde hay, bueno, muchas canciones ahí, y Un Mundo Diferente también, ¿no? Entonces, claro. Nada, significa mucho para mí Mar del Plata y el bosque, ¿no? Bien, y durante todo ese tiempo que fuiste, obviamente, creciendo hasta llegar al nivel que tiene Diego Torres desde hace ya más de una década, ¿no? Pero fuiste brevando también no solo en la parte musical, sino en la parte humana de todos aquellos lugares que fuiste conociendo a raíz de que la música tuya era conocida en esos lugares, vaya el juego de palabras. Entonces fuiste incorporando gente a la banda, por ejemplo, sé que tenés una banda que es internacional, vienen a Buenos Aires, y siempre sumás a alguno que te acompaña. Patita, ¿de cuánto tiempo estuvo con vos? Sí, lógicamente que, bueno, Alex está conmigo hace más de 20 años. Pero bueno, Alexander, yo ya lo considero como un hermano, ¿no? Sí, como mi hermano negro. Realmente, y bueno, y además es no solamente un musicazo, un talento, sino su persona para mí es muy valiosa, ¿no? Lo mismo que Magalí también, que es mi corista hace mucho tiempo. Siempre he buscado tener no solamente buenos músicos, sino también buenas personas. Magalí mucho. Tenemos afinidad y fue recíproco, con algunos sigo trabajando. También uno entiende que hay ciclos que se terminan para uno y para el otro, que se va a tocar con otro, y eso es entendible de las dos maneras. Claro. Pero sí, buenos equipos. Es darle la libertad de crecimiento también a los demás, que eso es, habla muy bien de vos también. Bueno, vamos al tema, a ver, de lo que hablábamos al comienzo, de aquello que está relacionado más que nada con la integración. ¿Cómo surge la idea, por ejemplo, de Iguales? Mira, Iguales es la necesidad de hablar en un mundo de tanto contraste, donde todavía siguen pasando abusos, violencias, en todo sentido, y lo estamos viendo en diferentes partes del mundo, la necesidad de hablar sobre la igualdad, de respetar al otro, más allá de que piense distinto, sea diferente, no es un enemigo, respetar la diversidad. El mundo hoy nos da una amplitud mucho más grande, tenemos que acompañar esa amplitud con respeto, respetar a la persona, decida su rumbo y su camino, siempre que sea una persona de bien, lógicamente. Claro. Y de eso es lo que propone Iguales, ¿no? En esta canción. Sí. Bueno, y Iguales obviamente tiene su reafirmación en Amanece.
porque Amanece también habla de esto de que somos todos iguales, de la integración. Contanos, a ver, ¿de dónde vino la idea, no solo de la música, de la letra, sino también de esta incorporación de tres músicos, un par de colombianos, cantantes, mejor dicho, y alguien de Barcelona, ¿no es cierto? Sí, sí, esta canción empiezo a escribirla con Jorge Villamizar de Basilos, amigo del grupo colombiano, y teníamos ganas de hacer cosas juntos, y bueno, y así nació Amanece. Uh-huh. Esas cosas de compositores se la quería llevar para un lado, yo para el otro, entonces le pedí la libertad, y mira, me dejás trabajar un poquito la letra, hermano, siéntete libre de hacer lo que quieras. Mirá. Y realmente fue un gran compañero y una responsabilidad para mí, su confianza, y siempre lo tuve en corto, ¿no? Diciendo, mirá, va esto, mirá, pero esto cambió, sí, pero mirá lo que pasa por acá, mirá esto. Y bueno, y me fui a trabajar con Yadam, productor cubano, que ha venido trabajando en sus últimas canciones, y también otro gran compañero y amigo. Y bueno, y sentí que esta canción era la posibilidad un poco de revisarnos también, ¿no? Más allá de esta pandemia, de esta locura, sí. La posibilidad de decir, a ver cómo vengo viviendo la vida, y qué puedo cambiar, qué puedo mejorar, a quién le tengo que pedir perdón, o sea, a quién tengo que perdonar, son como acuerdos y arreglos muy internos, muy de cada uno, ¿no? Entonces, para que cada uno lo reciba y le dispare eso, ¿no? Bueno, eso... Entonces, desde ahí nace la canción, y la necesidad, a medida que la canción y sentí que iba creciendo, de no cantarla solo. Esta era una canción que no era para cantar solo, y tampoco era una canción para hacer un dueto. Uh-huh. Y todos me miraban raro, los que trabajan conmigo, diciendo, ¿pero cuánto? ¿Qué querés hacer? Claro. ¿Pero cuánto? Entonces, a medida que se fue gestando esa idea en mí, dije, bueno, Jorge va a estar, porque mi compañero con el que empecé la canción, Catalina García, es una voz que me gusta de Colombia, de un grupo llamado Messi Periné, que sí. Es un grupo de pop medio alternativo, con una música, con un sonido muy propio, interesante. Qué linda imagen que tiene, Qué linda imagen. Canción. Es hermosa. Tiene una muy linda. Hermosa por fuera, por sí, dentro. Sí, sí, cuando sí. La llamé, estaba feliz y me dijo unas cosas súper lindas. Y realmente esas cosas yo creo que suman, es una energía plus, ¿no? Uh-huh. Y lo mismo con Macaco, que es un artista que me gusta y tenía ganas de hacer algo. Como decís, es de Barcelona, en España. Y bueno, sentí que esta era una canción ideal para encontrarlo. Le mandé la canción, le encantó y del minuto cero se abrió. Entonces le digo, mirá, la canción va por acá, le digo, pero acá yo te dejo estos compases, estas dos vueltas para que vos tires tu flow, escribas lo que sientas y te sientas libre. Y me dijo, yo te escribo algo, si te gusta y si no lo cambiamos. Y el hombre macheó, entendió perfectamente y también con una energía súper buena. Y yo creo que esas cosas terminan siendo buenas, terminan siendo un plus. Es excelente. Y así, se armó este equipo. Después había que, como digo yo, tejer o coser las voces. Claro. Porque aparecían voces diferentes, ¿no? Y entonces me encargué de hacer armonías, uh-huh. ¿Entendés? Para que siempre mi voz esté de alguna manera acompañando a las voces de mis compañeros, ¿no? Bien. Bueno, y así se fue armando este concepto, y feliz, porque siento que es una canción que está bueno que la imitan diferentes voces. Claro. Y que de esa manera se expanda, ¿no?, a más lugares. Pero no para que haya más público, más mercado, no. Sino como diciendo, acá somos cuatro que estamos cantando esto y que estamos diciendo esto, desde ese lugar, ¿no? Desde la voz que comunica, ¿no? Aparte, digamos que con los músicos que estás, con los cantantes que estás, son mercados que ya está impuesto Diego Torres desde hace tiempo. Hablamos de Colombia, de Barcelona. Uno que tiene familia allá sabe de tus éxitos, y cada vez que vas, cómo se llenan, cómo te siguen, realmente... No, y está bueno también a veces comentar esto, porque muchas veces a veces te lo preguntan, pero ¿cómo es que cantás con aquel, te lo propone la compañía? Y no, está bueno contarle a la gente cómo es. Bien. Todos los invitados nacen de mí. Bien. Nacen de las ganas de querer tenerlos en esta canción, porque escucho la canción y digo, Rubén Blades. Upa. Hoy es domingo, Rubén. Esa fue genial. Es un sueño, era para mí un tipo que admiro tremendamente y que fue una influencia latina,
que llegó hasta Argentina en mi vida, su música. ¿Está un buen tipo como parece, Diego? ¿Cómo? ¿Está un buen tipo como trasluce su imagen? Es buena persona, es muy serio también, ajá, es muy sincero, honesto, y tiene una frase que me dejó para mí, a ver, para siempre. Que cuando yo lo invito, en realidad te cuento un poco el cuento largo corto. La dale, dale. Yo la hice en Cuba, en un viaje que estaba en Cuba, en La Habana, con Jotuel, sí, integrante del grupo Orillas, de hip hop cubano. Bea, su mujer, estábamos escribiendo mucho en ese momento, juntos, y así nació. Me fui con esa canción a los Grammy, al Personalidad del Año, que es el día anterior que se hace, siempre reconociendo a un artista. Y en este caso era Joan Manuel Serrat. Entonces íbamos muchos artistas con una tremenda banda, es un evento hermoso, que los amigos tendrían que televisar también, ¿no? Y bueno, entonces eran muchos artistas, cada uno invitados a cantar una canción de Joan Manuel. Sí. Yo ahí hice un gesto simbólico, empecé a cantar Penélope, Penélope. La devolví, claro. La devolví porque le dije que era muy cara, Penélope le gustaban los zapatos caros, la ropa de marca, entonces hice todo ese chiste que se la devolví. Bien. Y en realidad me puse a cantar otra canción que creo que era Aquellas Pequeñas Cosas, ¿no? Ah, ya, okay. Y entonces, bueno, ahí me siento en la mesa, estábamos con Residente de Calle 13, estaba también Vicentico, bueno, y yo estaba con un amigo. En un momento mi amigo se levanta y se sienta, no sé por qué, Rubén Blades, al lado. Al que no conocíamos con Rubén. Hola, Rubén, hola, ¿cómo estás? Bien, bien, papá. Pasamos una noche realmente divina, el evento fue hermoso, y cuando se fue, Rubén me da una tarjeta, como era antes. No te me da la tarjeta y me mira y me dice, oye, cuando necesites un bateador, no. Claro, panameño, no, más que el fútbol es el peor. Claro, yo fui con la tarjeta, Claudio, no. Como si la chica que siempre te gustó, claro, en la vida, te dejó el número. Dice, llámame, no, que a lo mejor salimos. Fui con la tarjeta, así la guardé, más que el Grammy. Sí, claro. Me andaba guardada así, cuidada, viste, así como el saco, cuidado el saco con la tarjeta. Qué bueno. Un mes estuve para escribir. Bueno. Porque realmente era, puta, hay que escribirla a Rubén Blades. Nada menos, ¿no? Entonces, claro. Le mandé la canción, le escribo, le cuento, mira, tengo esta canción que realmente siento que es para cantar con vos. Y que sería un sueño, papá. Me meto a duchar, salgo de ducharme. Ya tenía el mensaje de contestación de Rubén Blades. Un fenómeno. Esto para la gente que a veces tarda mucho en contestarte, ¿no? ¿Para qué mal paro? ¿Para qué mal paro? Dice, no, porque todo nos pasa. Decir que ya estamos viejos. Yo ya, esa guerra ya no la. No, no. Yo con la gente incondicional que quiero no me importa. No me contesta, no me contesta. Yo igual te voy a escribir. Ah, entonces te sigo escribiendo igual, dale. Exactamente. Y entonces me dice, me encanta la idea, cantemos juntos. ¿Cómo sí. seguimos? Me encanta la canción. Perfecto. Digo, bueno, ok. Bueno, grabamos. Que yo le digo, mirá, a la gente de Sony le gusta tanto la canción que la están eligiendo como el primer corte, me la están proponiendo como el primer single a sonar. Tenemos que hacer el video. Digo, claro. Rubén, ay, que yo no filmo los videos hace tanto, no sé qué. Digo, mirá, yo justo voy a Panamá, él está en Panamá, nos vemos en Panamá y filmamos. Bueno, digo, mirá, digo, Rubén, me gustaría que me pases a alguien. Manager, tu oficina de producción para poder dárselo al que trabaja conmigo para que le manden el horario, el lugar, la citación, todo para que lo tengas todo armado. Perfecto. Le escribe Esteban, que es un chico que trabajaba conmigo, y le escribe Rubén, yo trabajo con Diego, para decirme con quién hablo, con tu manager, con tu asistente, tu oficina para lo del video. Le contesta Rubén. No tengo oficina, no tengo manager. Mantén las cosas simples y nos llevaremos muy bien. ¡Qué grande! ¡Qué grande! Bueno, entonces, mantén las cosas simples y nos llevaremos muy bien. Y esa es una frase que también te pegó, me imagino. No, eso me encantó, y sobre todo que te lo diga Rubén. Sí, claro. No, claro. Un hombre con tanto recorrido en la música, obvio. Un emblema de la música, un tipo que además es abogado. Fue candidato a presidente de Panamá. Yo viví esa filmación de hoy el domingo en Panamá, y en el almuerzo se generó toda una charla con todos los técnicos, con Rubén y yo hablando de Latinoamérica, hablando de nuestro país. Bueno. Inolvidable. Qué bueno. Inolvidable. Qué bueno. Bueno, vamos a meternos de nuevo en Amanece.
Amanece, sí. ¿Cómo es el recorrido a partir de hoy del disco? ¿Por dónde va a andar Diego después? ¿Por dónde va a andar una vez que se pueda andar, ¿no es cierto? Pero por ahora, de esta manera virtual, ¿cómo va a estar la difusión y demás? Yo sé que Sony trabaja mucho, pero a vos te hacen trabajar también, ¿no? No, lógicamente que cuando uno saca un disco, saca una canción, y yo preferí en estos tiempos, después de tantos discos y tantas canciones, que uno de los conciertos no puede dejar de cantar porque la gente las quiere escuchar. Claro. Y dije, bueno, voy a hacer al revés. A ver. Por primera vez. Ya los Beatles lo hacían en su momento, en los años 60, sacaban el lado A, el lado B, el single, sí. Y el tema inédito, y sacaban tres y después salía el disco. Entonces dije, ¿por qué no? Entonces, un poquito, la canción junto a Carlos Vives, sí. Primera canción, Esa Mujer, segunda canción, Amanece, esta que estamos que estoy presentando, tercera canción, y así van a venir varias canciones que van a ser los componentes de ese álbum y de ese disco que la gente se va a encontrar más adelante. Qué bueno, qué bueno. Esa es la idea, y bueno, y ahora trabajando mucho, como bien decís, con todos los lugares donde está sonando y donde están recibiendo esta canción, con mucho cariño, con mucho afecto, y como me dijo un periodista puertorriqueño el otro día que me encantó, me dijo, esa canción te hace pensar. Claro. Porque ellos no pronuncian la R. Esa canción te hace pensar. Te hace pensar. Cuando llega el coro, te abraza. Upa. No. Y me encantó. Sí, claro que te encantó. Bueno, aparte, se propone desde el principio, el primer verso de la canción te dice, ahora que estamos, que tenemos tiempo, ¿no? Que nos podemos mirar para adentro, saber que lo que nos pasó, lo que empezaste a contar hace un ratito, son las cosas simples que evidentemente son las que más llegan. Y cuando vienen de la mano o de la voz, en este caso, de un tipo, que además lo transmite con un carisma que llega hasta jugando un partido de truco, queda mucho más. Por eso, a ver, los artistas muchas veces, hay algunos que no tienen la posibilidad de conocer hasta dónde llegan con su actuación. En el caso tuyo, Diego, yo sé que hay muchísima gente, y tengo casos muy cercanos, que ponen tu música cuando necesitan estar bien, cuando necesitan un poco de paz, porque tenés para una cosa y para la otra. Hay muchos chicos, niños, que están a lo mejor con problemas muy graves de salud y que sus padres les preguntan qué música quieren escuchar y piden a Diego. Tengo un caso muy especial, una niña que se llama Zoe, que te pido que le mandes un beso grande, porque sé que escucha todos los días a Diego Torres. Y así como Zoe... Sí. No, contame. No, te decía, así como Zoe, yo sé de muchos casos de gente que cuando la está pasando mal, acude a los tipos que cantan las cosas simples y que llegan al corazón. Por eso, bueno, te decía, si podés mandar un beso a Zoe, te lo voy a agradecer. Pero... Sí. Dale, hacelo. Sí, claro que sí. Un beso grande para Zoe. Y gracias por darle valor a mis canciones, a mi música y tenerme presente todos los días. Y de verdad, Claudio, son increíbles las historias de lo que una canción puede es meterse increíble. En la vida de una gente. Es de increíble. Una persona, ¿no? Me he encontrado con historias sí. Muy fuertes de gente en situaciones terminales. Que se abrazaba a una canción y entonces en un momento muy delicado de la vida. He tenido situaciones también con chicos autistas, que los chicos autistas también conectan o no conectan, y cuando conectan lo hacen de una manera tan, tan honesta, tan verdadera. Y de hecho, cuando hicimos el Unplugged con MTV y invitar a Chiringuita, vinieron muchos chicos y el que maneja la Chiringuita me dice, mira, hay un chico que es autista y que toca con nosotros, te va a llamar mucho la atención por cómo viene y cómo él modifica cuando está tocando. Y eran realmente dos personas. Mira vos. Entonces lo trajeron para los ensayos, eran varios chicos que para que la gente recuerde que estaban atrás mío. Sí, sí. Entonces bueno, veía llegar al chico, el chico llegaba ahí, apagado. Sí. Y cuando le colgaban la percusión, era como que se despertaba. Es el chico que está justo atrás mío en el amplado. Mirá. Hay un chico que
Sí, sí, vamos a verlo. También, no sé si de este lado o de este lado, y la vida que ese chico tiene tocando ahí con la chiringuita con nosotros en el show. Realmente, y así historias terribles. En Lomas también, hace poco me llegó con un amigo una historia de dos vecinos, que con una chica autista, entonces los vecinos, gente mayor, le ponen la canción a las 5 de la tarde y la madre sale del otro lado porque son dos casas aledañas. Entonces, de esas historias me cruzo siempre, sí, sí. Y no dejo de sorprenderme hasta el día que me muera. Me encanta que lo sepas, porque es posible que muchos intérpretes, muchos cantantes, no supieran esto. Hoy, gracias a Dios, la comunicación es tanto más sencilla. Y bueno, hay muchos artistas que como vos también son muy permeables, y entonces se puede dar esto. Pero esto ocurre desde la historia de la música y de la historia de la vida, seguramente. Porque escuchar buena música predispone de maneras distintas, y en esos momentos en los que vos mencionabas recién, obviamente que ayudan y muchísimo. Bueno, vamos a ir, ya te quedan pocos minutos, no te robo mucho más tiempo, Diego. Nos quedarán 5 minutitos nada más. El lunes fue un día especial, por supuesto, y nosotros hicimos un programa sobre la vieja. El lunes se cumplieron 18 años que no está mamá, ¿sí? Sí. La enseñanza de mamá tuvo mucho más que ver en la música o en la vida. En todo, Claudio. Vos la conociste, mamá. Somos como primos, sí, porque tu mamá es mi tía Aurora. Y mi mamá era la tía Betty para ustedes. Es mi tía Betty. Es. ¿Y qué te voy a decir, no? Vos la conociste a mamá y mamá era una persona muy especial porque su vida la hizo muy especial. No solamente por el talento y esa voz prodigiosa y esa afinación y ese manejo de su instrumento al cantar, esa versatilidad que me dejó y me enseñó, me dijo, la música es música. Es buena o mala, te gusta o no te gusta, pero no esa amplitud, y así la hemos visto a mamá desde su comienzo cantando español, cantando otro género, cruzándose con Charly García, con Pedro Aznar, con León Gieco, con la Negra, con la Negra Sosa, o sea, Ariel Ramírez, y todos vos sabés que pasaban por casa. Sí, los ensayos en ese noveno piso eran geniales. A Ariel Ramírez en el piano, Antonio Agri en el violín, que lo hacía hablar, mamá cantando, y vos llegás del colegio, y canté ahí, y un día llegué del colegio, y estaba Charly García sentado en el piano, y una botella de whisky, ya que se estaban matando, entre mamá y papá, y Charly García, y los tres cagándose de risa divino, y no que te burles, lógicamente, otro que lo de Rubén Blades, imagínate, Charly García en casa, eso quedó clavado. Obvio. Y me acuerdo de la maqueta en cassette que le dio Charly con tres temas que eran Filosofía Barata, Zapatos de Goma, donde mamá participa, Sin Curitas, y creo que era la versión del himno también. Y bueno, mamá ensayaba y escuchábamos las canciones inéditas de Charly en casa. Eso. Entonces, cuando vino Charly a casa y ensayaron la canción, nada, pegaron mucha onda con él, y mamá le dice, hay una canción, Charly, esa que me mandaste. ese tono es genial, es idéntico. Sí. Y que hay unas castañuelas que dirían muy bien a esa canción. Imagínate, Charly. Castañuela, pero como una castañuela. ¿Qué me está diciendo? Sí, sí. Sí, claro, ponen la canción Sin Curitas. Para que te con papa, pero con papa, la noche, para que recuerde la canción, Sin Curitas, claro, y mamá hacía se armaba, pero de aquí, y Charly miró y dijo, me encanta, lo quita, y dice, pero ¿cómo te pago eso? Bueno, Diego, se nos termina la conexión, nos quedan segundos nada más. Seguiríamos hablando con vos, bueno, nosotros todo el día. Vos sé que estás muy ocupado, pero no sabés lo que te agradecemos desde Donar TV, este contacto, porque realmente para nosotros, te imaginás que es un puntapié casi de los iniciales, muy importante.
Así que muchísimas no, gracias. Gracias a vos, Claudito. Sabés lo que te quiero y bueno, toda una vida juntos. Así que aprovechemos para saludar al querido Huguito Parodi, dale, que es mi suegro, dale, dale. Que ha sido el hombre que me cuidaba la casa mía en Mar del Plata, sí, que señor. Es uno de mis tesoros también, sí. Huguito querido, gran cantante de tango. Sí. Gracias a toda la gente de Bernal TV, a todos mis amigos del sur, ¿no? De allá, un abrazo grande y que disfruten, amanece, que los haga pensar, pero que los abracen el coro, ¿eh? Así que gracias y un saludo a todos. Te queremos mucho, Diego. Gracias, Claudito. Un abrazo. Un abrazo enorme. Un abrazo enorme. Chao, chao. Bueno, señores, no nos queda más tiempo, así que lo seguimos nosotros dentro de un ratito. Adiós, el agradecimiento eterno. Hasta pronto. Chao, chao.